Estas son las imágenes, supuestas fotografías de una modelo desnuda y maniatada, como ven. Se supone son imágenes artísticas de un autor que ha realizado en la iglesia de Munitíbar, Vizcaya, 458 habitantes. Pero claro, utilizando el altar, los bancos, incluso la pila bautismal. Hombre, imagínate. No les cuento cómo están los vecinos cuando han visto las fotos y han reconocido la iglesia a la que acuden cada domingo. Vean. Una mujer desnuda, encapuchada y atada con cadenas en el interior de una iglesia. Las imágenes han dejado sin palabras a los vecinos de la localidad vizcaína de Munitíbar al reconocer en ellas la parroquia de Gerikaitz, su parroquia. Es una pasada. Un sacrilegio. Y eso que no somos muy católicas, pero vamos. Bueno, católicas sí. Otra pero cosa bueno, es que seamos de no misa de todos los domingos. Sí, que está mal, muy mal. A mí me parece fatal. Es una profanación en toda regla. ¿Por dónde han entrado? Las imágenes se tomaron en el interior de esta iglesia hace exactamente un año. El templo abre al culto una vez al mes y el artista utilizó las llaves de su madre, encargada de las labores de la limpieza, para acceder al interior. Este hombre, José Ángel Uberuaga, es el autor de las fotografías. Vecino del pueblo, el artista asegura que en ningún momento ha querido herir la sensibilidad de nadie. Todo ante la reacción del obispado, que tacha las instantáneas de sacrílegas y añaden que presentan a la mujer de modo humillante, hieren profundamente la conciencia creyente y causan escándalo. El tema es la mujer. Es un homenaje a la mujer. Me gusta lo explícito. Me gusta ir al grano. No me gustan las sutilezas ni las ambigüedades en ningún sentido. A veces son necesarias, pero dentro del mundo del arte, supuestamente, como existe la libertad de expresión, supuestamente que no es así, yo he de aprovecharme de eso. Las instantáneas han perturbado la tranquilidad de esta pequeña localidad de apenas 460 vecinos. Será muy listo y será muy, muy artista, pero para él, o sea, vamos, no. A mí eso no me parece bien. V, que se considera profundamente religioso, no se arrepiente de nada. Yo no pretendo cambiarles a ellos y obviamente ellos que tampoco pretendan cambiarme a mí. El arte no es seducir, es provocación. En esta ocasión lo ha conseguido. Pues vamos a hablar con el autor de estas fotografías porque está ahora mismo con nuestro compañero, con Daniel Sampeiro. José Ángel Uberuaga, muy buenos días. Me sorprende que usted se confiese profundamente religioso. Sí, bueno, a mi modo, por supuesto que sí. No, de una forma personal, un tanto filosófica, espiritual, pero sí. ¿No pensó usted que molestarían estas instantáneas, que de alguna manera podrían molestar a los feligreses, que podrían resultar demasiado provocadoras, sacrílegas, blasfemas? Bueno, obviamente sí, pero estas fotos no han sido expuestas en una exposición, son una serie de bocetos, una serie de ideas que las lleva a cabo en su momento, pero con intención de exponerlas en un futuro, ¿no? Pero no dejan de ser bocetos, habría que mejorarlas en muchísimos sentidos. Y bueno, han sido de alguna forma vistas en mi página web, supongo, pero no han sido expuestas en ninguna sala de exposiciones. ¿Pidió usted permiso? En ese sentido, pues estoy tranquilo. ¿Para realizar esas fotografías en esta iglesia? No pedí permiso, pero sí tenía intención de pedir permiso en una segunda fase, en la cual yo tenía previsto volver, comentarlo con el cura, explicarle, y en el caso hipotético que él me negara esa opción, pues obviamente no lo hubiese podido llevar a cabo, ¿no? Esa era mi intención. Es cierto que he cometido ese error por una razón simple. Estoy muy familiarizado con la iglesia en ese sentido, porque yo acudo algunas veces, bastantes veces a la iglesia, porque tengo la llave en casa, la tiene mi madre, pues es la que suele limpiar o poner las flores y tal. Dios mío. Y yo tomo parte en muchísimos aspectos. José Ángel. Tomo parte en muchos aspectos en... ¿Y lo sabía su madre? Sí. ¿Sabía su madre que cogió la llave para hacer las fotos? Bueno, a ver, voy a explicar. Yo cojo las llaves en el sentido de que muchas veces necesito de una forma, o sea, relajarme, entrar a la iglesia, estar media horita, cerrar los ojos, pensar. Eso es muy habitual en mí. Entonces lo daba como algo, a ver. Aunque suene
Vaya que oportuno. Hasta el campeón, aunque suene inocente, es así. Entonces, el Santísimo se pronuncia. Ay, Dios. José Ángel, ¿entiende usted que una cosa...? Sí, como cosa... espera, si os parece, porque con el sonido de las campanas no se escucha absolutamente nada. Dinos, Daniel, dinos. Son las 11 de la mañana, está tocando la... La iglesia de San Vicente Mártir neoclásica, la portada es del 17, y San Vicente tuvo una persecución muy cruel en su vida. Fue José Ángel, torturado en el potro. Un par de preguntas. ¿Su madre sigue ejerciendo después de estas fotografías como limpiadora de la iglesia o ha tenido algún tipo de consecuencia? No ha tenido ningún tipo de consecuencia. Yo, de hecho, no esperaba este barullo. Entiendo, por otra parte, obviamente lo entiendo. Yo he hablado con, o he llamado al obispado para pedirles perdón, obviamente, pedirles disculpas, bueno, en ese pues sentido. Y no he tenido la ocasión de poder hablar con el obispo, con el vicario, porque están en un congreso de varios días. Pero obviamente voy a pedirles perdón, porque no, mi intención no era esta. Mi intención es contar una historia de las mujeres historia? Pasadas, actuales, de José un futuro. Ángel, ¿qué historia? ¿Cuál es su intención, historia, más allá de la provocación? A ver, la provocación es parte, digamos, fundamental, ¿no? Es parte fundamental en ciertos aspectos, porque necesitas llamar la atención. Yo hablo de la mujer actual, hablo... Recientemente, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En Siria se asesinó a una chavalita, una niña de 14 años, a pedradas, ¿no? Simplemente por haber estado conectada a Facebook. Y todo este tipo de detalles, que son infinidad de ellos, hay miles y miles, pues me sirven para, de alguna manera, sacar a flote, sacar a relucir ese tipo de detalles, ¿no? José, es cierto que son... Sí, Pepe. Ver, sí, dime. José Ángel, primero que nada, lamento decirte que antes que tú ha habido muchos que han hecho exactamente lo mismo. O sea que tu trabajo de original tiene poco, pero todavía tiene menos de respeto. Y es que, ¿sabes? A mí la palabra respeto me impone mucho y procuro ejercerlo todos los días y a todas las horas. ¿Para ti qué es el respeto? Pepe, es un poco... Bueno, yo soy una persona muy respetuosa. Esa es tu opinión y independientemente de que no la comparte, obviamente la asumo y... Pero José Ángel, soy una persona respetuosa. Mira, me dedico al mundo del arte, sí, dime. Somos varios contertulios en esta mesa y, dime, como verás, ofendes a unos y a otros no. Sí. Seas en mi caso, a mí tu obra me parece de lo más transgresor. Me parece muy atractiva, pero sí es cierto, y te lo digo como abogada, que has de ser consciente para futuros trabajos que utilizar un templo, como puede ser una iglesia, pues puede conllevar, fotos como la tuya, la comisión de un delito, majo. Es un delito de profanación, que es utilizar las cosas sagradas para aquel fin que no es el propio. Así que hazte con el perdón del obispado, porque te pueden meter un puro pues, por profanación. Ahora bien, a mí dice, tu obra me parece rompedora, transgresora e interesante, pero majo, hazla en un parque. Bueno, vamos a ver qué dice el obispado. El comunicado del obispado tiene varios puntos. Es muy contundente. Seguro que José Ángel ya lo conoce, pero vamos a recordarlo. Las imágenes difundidas y las acciones tendentes a su consecución son sacrílegas. Presentan a la mujer de modo humillante, hieren profundamente la conciencia creyente y causan escándalo. Segundo punto, el acceso al templo y la toma de imágenes se han llevado a cabo sin conocimiento del párroco. Tercero, tras la averiguación de los hechos, se demandarán las responsabilidades correspondientes sin descartar posibles acciones legales. Y el cuarto, el obispo visitará en breve a la comunidad afectada. José Ángel, yo me alegro de todas maneras que tu madre no tuviera las llaves de una mezquita, porque ahora estaría sin cabeza. Claro. Es que... Pero no denigra a la mujer. De transgresor no tiene nada. Lo es, hombre. Tumbar en un altar a una mujer desnuda, querido Pepe, hijo de eso no transgresor. De transgresor no tiene nada, en el sentido de que, insisto, se ha hecho ya muchas veces. Pero no denigra. Ha habido incluso un grupo
que en Rusia ha estado cantando semidesnudas en el altar. Y estar en la cárcel, o sea, que cosas de este tipo se han hecho muchísimas en los últimos años. Pero insisto en que uno tiene que pensar a quién ofende. Yo no entro a valorar si es agresor o no. Lo que es un delito provocador, y él mismo lo reconoce, pero es evidente que si quieres hacer algo así en un templo, en una iglesia, tienes que pedir permiso. Yo, y que puede enfrentarse acciones legales. José Ángel también lo ha aprendido. Yo le agradezco mucho a José Ángel que nos haya atendido, que nos haya escondido, que era lo fácil en este caso. Daniel Sampeiro, querías decir algo y te he cortado, compañero. ¿Qué ibas a decir? Sí, únicamente, aparte de las disculpas y el intento de hablar con el obispado, que no ha podido ser por parte de José Ángel, esta misma mañana ya ha retirado esas fotografías de la página web en las que estaban colgadas para no seguir hiriendo sentimientos, como ocurre aquí en este pueblo de Munitíbar. Y bueno, ya veis esas disculpas, y sobre todo, como él comentaba, también una iglesia que para él sí supone algo importante, ya que él está aquí bautizado, ha hecho la comunión, incluso su hija está aquí bautizada, y eso le ha dolido también un poquito más y entiende además todas estas críticas. Bueno, ahora pues, que su madre limpie bien el altar y la pila bautismal. Bueno, Albert, este último comentario... Muy desagradable mi comentario. Las fotos, un arte absoluto. Sí. José Ángel, no sé si usted quiere decir algo más. Quiero darle la última palabra, ya que nos ha atendido tan amablemente. No, nada más. Bueno, no, sin más. Venga, pues muchas gracias. No. Pues, yo después de esto casi que me voy. Vuelvo luego. Pues casi, lo que te quedas castigando. Espera que me voy contigo. Aquí la gente se autocastiga, ya me parece bien. Por ahí. Ahora, si quieres, te pones cara a la pared, Alberto, durante un ratito. Te pones las orejas de burro también. Que igual me haces una foto. Bueno, venga, vamos.